Ya estamos de regreso y vamos a hablar acerca de las condiciones climáticas en el territorio nacional. Y a pesar de que el huracán Michael no afecta directamente a nuestro país, las lluvias sí han incrementado y se espera que en las próximas horas continúen. Prácticamente el huracán Michael se continúa desplazando hacia el noroeste del estado de la Florida en Estados Unidos. No representa ningún peligro directo para el país. Sin embargo, persiste la zona de inestabilidad en la parte del Pacífico. Las lluvias van a continuar esta semana. Sin embargo, en comparación de las lluvias del día domingo y del día lunes, estas gradualmente tienden a disminuir. De acuerdo al monitoreo de nuestra red de estaciones, nuevamente se registraron lluvias fuertes en lo que es la costa del departamento de Jutiapa y el departamento de Escuintla, con acumulados entre los 50 y 60 milímetros. Se espera que a partir de mañana las lluvias disminuyan. Sin embargo, recomiendan tener precaución en el paso de las carreteras por derrumbes y no acercarse a los ríos crecidos. El Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del INSIBUME indican que el río Cenizas, ubicado en Siquinalá, Escuintla, y La Pasión, en los cruces Petén, son los que están arriba del nivel máximo. Las lluvias van a continuar por lo menos 10, 12 días más de este mes. Sin embargo, serán las lluvias normales de época lluviosa que se presentan normalmente en horas de la tarde, y rogamos tener mucha precaución más de la región sur hacia el centro del país, donde más tenemos posibilidad de inundaciones. Normalmente los suelos están bastante saturados. Importante informarle que en las últimas horas no hemos tenido lluvias en el departamento del Petén. Sin embargo, por lo mojado de los suelos se continuarán presentando las crecidas repentinas de ríos, así como deslaves, derrumbes, daños en la red vial del país y los lajares que normalmente se nos están presentando dos o tres en el volcán de fuego.